Gracias, diputada presidenta. Creo que es importante este tema, sobre todo para ampliar los derechos de los migrantes en Estados Unidos, porque la vez pasada, como dice la diputada Claudia, ahora que estuvimos allá en los foros en Estados Unidos, nos pidieron mucho ampliar los derechos, digamos, para que, por ejemplo, nos comentaban que muchos se registraron y les dieron sus credenciales de elector, pero no se las entregaron. Entonces, mucha gente tenía su credencial de elector, pero no pudo ejercer su voto porque no se las dieron. Se quedaron en los consulados las credenciales de elector. O no sé en qué parte, o en el INE, a lo mejor se quedaron por ahí. Entonces, creo que es muy importante este aspecto, pero sobre todo lo que se comentan, en el caso de Zacatecas hay una Secretaría del Migrante, pero además en los municipios hay oficinas de atención a migrantes, y casi en todos los municipios de Zacatecas. Pero además no solamente eso, hay un derecho y hay una ley de la Constitución del Estado de Zacatecas, donde los migrantes, las primeras dos minorías, las primeras dos mayorías, automáticamente tienen por obligación tener un diputado migrante radicado en Estados Unidos. Entonces, allí, por ejemplo, digamos, aunque los pluris, que se pueden poner en la lista de pluris, son 18 de mayoría, diputados de mayoría, y 12 de representación proporcional, aunque vayan a la lista 12, automáticamente queda como diputado de minoría, de IRP, un diputado migrante que vive en Estados Unidos. Entonces, en este caso hay un diputado de Morena y un diputado del PRI, porque el PRI es segunda minoría en Zacatecas y en Morena. Entonces, hay dos diputados, uno de California, los dos son creo de California. Entonces, digamos, son derechos que ya tienen palmados, entonces son ampliación de derechos. Yo creo que ahí en ese aspecto, aparte de que existan secretarías de inmigrante, oficinas de inmigrantes en los municipios, digamos, existan, digamos, diputados migrantes pluris obligatoriamente para cada estado, de acuerdo a la Constitución, pero tienen que modificar su Constitución. Y hoy lo que constatamos con el diputado Oscar Rafael Novella, con bueno, yo fui presidente municipal de Guadalupe en Zacatecas y siempre nos pedían mucho las obras, pero hoy por la reducción del programa 3x1, que se confundió también con el programa Abraceros, yo creo que por eso le pusieron cero pesos a Abracero, porque se puso 3x1, bajó de 500 millones a 200 millones de pesos, siempre se abrían mucho los recursos, el programa 3x1, para la ampliación de los presupuestos en los municipios, sobre todo para las comunidades migrantes, expulsoras. Entonces, ahora lo que nos decían, digamos, los compañeros de la Congregación Mariana Trinitaria, que ellos ponen la parte que le corresponde a los migrantes o a los municipios, que es cuestión de que el FAIS o una parte del ramo 28, que corresponde a la mezcla de recursos, se pueda poner en acuerdo con la Mariana Trinitaria y ellos ponen la parte que le corresponde, la cuarta parte que le corresponde a los migrantes. O sea, como ustedes saben, cuatro partes. Una parte corresponde al gobierno federal, una parte al gobierno del estado, una parte al gobierno del municipio y una parte a los migrantes. Entonces, la Congregación Mariana Trinitaria dice que ella pone, con esa mezcla de recursos, pone la parte que le corresponde a los migrantes en Estados Unidos. Entonces, hay que utilizar esos aspectos. Entonces, yo quería comentar esto para, digamos, ampliar los derechos en los temas de migrantes. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Samuel Herrera. Cedo el uso.